14 años sembrando diálogos, dejando huella en Bolivia. Idea Internacional concluye casi 14 años de trabajo en Bolivia. Trabajamos para fortalecer todas las expresiones que la democracia presenta en un país como Bolivia, asumiendo de que el gran desafío de la democracia no es únicamente la constitución legítima vía elecciones de los gobiernos nacionales, departamentales, municipales, etcétera, del poder público en general, sino lograr el bienestar integral de la gente a través de una gestión pública eficiente, transparente, que utilice los recursos públicos de la manera más adecuada posible, pero sobre todo con un componente ineludible, la participación social en todos los espacios, las expresiones, las formas de la gestión del poder público. Hemos trabajado con absoluto respeto a la pluralidad territorial, competencial, generacional, política y de toda clase. Gracias al aporte de nuestros países miembros y de los donantes que han confiado en Idea Internacional, hemos podido trabajar en los momentos más difíciles de la democracia boliviana en los últimos 14 años. Hemos estado desde la Asamblea Constituyente hasta las últimas elecciones que hemos tenido en el país de forma nacional y departamental. Nuestros públicos han sido diversos. Hemos trabajado con mucho ímpetu en la promoción de nuevos liderazgos de las juventudes y en la participación política de las mujeres. En lo que respecta a la institucionalidad del país, hemos tenido la oportunidad de aportar nuestro granito de arena en aquellas instituciones que hacen parte de la vida democrática: la gestión pública departamental, la gestión pública nacional, las asambleas legislativas, tanto en lo departamental como en lo nacional, y el poder electoral, con quienes hemos trabajado desde un inicio, desde el 2007, ininterrumpidamente, hasta el 2021. Desde la voz de los actores beneficiarios de los proyectos, estos son algunos resultados del trabajo de Idea Internacional en Bolivia. Idea ha jugado un papel muy importante en el apoyo a la democracia en Bolivia. Ha trabajado en el terreno con los actores que han buscado fortalecer la democracia en su momento, la Corte Nacional Electoral, luego el Tribunal Supremo Electoral, pero también ha tenido interacción, vínculo con los partidos políticos, con los poderes del Estado, con la sociedad civil. Hemos trabajado incansablemente para incorporar la democracia paritaria como un principio inclusivo de representación y participación de las mujeres. Con la nueva Constitución Política del Estado del año 2009 se producen dos cambios fundamentales en la democracia y en la institucionalidad electoral en Bolivia. El primero es que pasamos de una entidad electoral, de una institución que administraba elecciones, a un órgano del poder público. Y el segundo cambio es que hemos pasado de una democracia representativa centrada en elecciones, en voto individual y partidos políticos, a gestionar un horizonte, el horizonte de la democracia intercultural, que tiene que ver con el reconocimiento y el ejercicio, pero también la democracia directa y participativa con sus mecanismos como la asamblea constituyente, los referendos, la revocatoria de mandato, las asambleas, los cabildos, y la democracia comunitaria, que le da un componente cualitativo fundamental. En esos dos cambios, Idea Internacional ha tenido un papel central. Respondiendo a la crisis del sistema de representación, Idea Internacional trabajó con organizaciones políticas, promoviendo espacios de diálogo plural con actores sociales e institucionales. En el área de género, se trabajó en alianzas estratégicas con entidades locales, nacionales e internacionales para fortalecer la participación de mujeres en el campo político. No podemos dejar de mencionar el trabajo que ha realizado Idea Internacional en estos 14 años. Han sido una gran contribución al fortalecimiento de nuestra democracia, al fortalecimiento del trabajo legislativo, a impulsar y fortalecer las capacidades de las mujeres y de la sociedad civil para contribuir a una
visión de democracia más inclusiva, mucho más participativa, que considera a la sociedad civil como un actor fundamental. IDEA ha demostrado estar siempre trabajando a la altura. Temas como la alianza que ha establecido con el PNUD y con otras instancias para poder hacer carne de un tema que continúa siendo una tarea pendiente, la participación política de las mujeres. Nos dotamos de una agenda política desde las mujeres, el desmontar la cultura patriarcal, en luchar contra la violencia patriarcal, la autonomía del cuerpo, la autonomía económica y en los últimos años la justicia ambiental con justicia de género. Y sin duda esta agenda ha sido un instrumento muy bien utilizado en los procesos que impulsa la IDEA Internacional, sobre todo cuando trabajamos en el empoderamiento de las mujeres candidatas. Se aportó a la construcción de espacios de diálogo entre jóvenes de distintas regiones del país, desde donde se elaboraron y articularon propuestas de políticas públicas articuladas en una agenda común, desde la diversidad cultural, sexual, ideológica y geográfica. Considero que el aporte de IDEA Internacional en la participación de la juventud en Cochabamba, en Bolivia, ha sido muy grande, muy importante, muy valiosa, empezando justamente por la inclusión de los jóvenes en la política y sobre todo la preparación de varios líderes que, como resultado, podemos ver hoy en día forman parte de los diferentes órganos fiscalizadores en los tres niveles. Existe un afán desde IDEA de fortalecer la institucionalidad democrática, de hacernos recordar la historia de la construcción democrática y de contemplar a quienes generalmente no tienen el chance de participar en política, que en este caso son jóvenes, mujeres, indígenas. Hubieron muchos convenios interinstitucionales desde lo que era el colectivo ETLGB. Trabajamos con cada una de las organizaciones juveniles del mapeo de IDEA para hacer talleres de zona segura libre de discriminación y sensibilizar sobre la temática de derechos humanos y LGBT. IDEA Internacional, a través de su programa de fortalecimiento de la gestión pública, promovió el ejercicio efectivo de la democracia de manera más efectiva, transparente y participativa. Programas a los que IDEA nos ha convocado y nos hizo parte han servido de sobremanera porque, por ejemplo, en nuestra agenda legislativa hemos podido no solamente agendar el proyecto de ley departamental de juventudes y todos los acápites que se han realizado, sino hemos podido llegar a municipios rurales con IDEA Internacional en muchos de los casos. Se ha instalado esta mirada estratégica fundamental para la democracia de desarrollar procesos de construcción de visión común desde la palabra, desde el diálogo. Destaco muchísimo el trabajo de IDEA, que ha sido profundamente respetuoso, profundamente colaborativo. El equipo Bolivia ha logrado dejar huella en los casi 14 años de esfuerzo, responsabilidad y compromiso invertidos en la ardua, compleja, pero indispensable tarea de fortalecer la democracia en sus diversas esferas, en pos de construir una sociedad de bienestar, la democracia de Bolivia. Este trabajo no sería posible sin el compromiso de grandes profesionales que han podido hacer de estos sueños una realidad.